¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Supersivo, donde estamos aquí ya viéndolo el Argentina-Ecuador. Me he conectado ahora porque estaba terminando una cosa del trabajo y hoy me iba a quedar hasta tarde. Así que bueno, me ha coincidido la oportunidad de poder verlo en directo. Así que nada, no me meto en el streaming porque básicamente no puedo estar hablando mucho porque es tarde aquí. O sea, y si hay algún gol, no me puedo volver loco. Al menos gritando no puedo gritar mucho. Así que avisados estáis por la hora y sabéis que en la diferencia horaria con Canarias, en este caso, con España, para que no se ubique. Y bueno, con mucho interés en ver a Kendry Páez, a Echeverry y bueno, y a las dos selecciones, que son buenísimas. Así que mucha suerte para ambas y que vaya todo genial. Que gane el mejor. ¡Ojo, Kendry! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Kendry Páez! No puedo decirlo. No puedo gritar, gente. ¡Qué puto gol! ¡Qué golazo! ¿Qué me estás contando? La narración argentina se acaba de quedar muerto. ¡Qué gol! Increíble. Esos dos son los reyes del sudamericano. Este. ¡Oh, qué gol! No me lo puedo creer. Con qué slalom tiró y luego qué definición. Qué buen gol de Kendry Páez, tío. Lo hizo como un crack, ¿eh? Oye, este tío es un crack, ¿eh? O sea, que todavía que le he fichado ya al Chelsea, ¿eh? Joder, este talento. Uf. O sea, que me alegro por él, pero que vamos, que ojalá que estuviera en un equipo como el Madrid algún día. O sea, un tío súper bueno, ¿eh? Joder, vaya gol se acaba de marcar el chaval. Bueno, vamos a ver cómo reacciona Argentina ante esto. Habrá que ver, porque es un... Vaya jugada se marcó desde la banda derecha. Cómo, no sé, se metió fácil y luego el disparo. Increíble, tío. Vaya gol de Kendry Páez. O sea, es que es una locura de jugador. Estoy alucinando, niño. Perdón por no poder gritarlo como me gustaría a mí, pero con River me pasaba lo mismo. Cuando lo veía los partidos hasta ahora, me tenía que cortar muchísimo con la narración de los goles porque los vecinos se molestan. Si viviese en una casa en el campo, que sería lo que me gustaría a mí, ojalá, porque así podría gritar lo que me saliera de los... De ahí. Sí, siempre peligroso. Y Kenny Arroyo. ¡Ojo! El pase que intentó Jerez, la marca por intermedio de Reyes. Va a estar bueno el partido. ¡Oh! Echeverry pasando, notable. ¡Qué bueno! Sobre Reyes. Este es Claudio. ¡Madre mía, Echeverry! ¡Qué pase! ¡Qué bien la intercepción ahora en defensa! Porque Echeverry ya estaba haciendo diabluras como tal y como se le espera de un jugador con su calidad. ¡Qué bueno es también! Desde luego estamos ahí ante lo mejor del sudamericano, diría yo, ¿eh? Porque el nivel que ha mostrado Páez y también Echeverry. Uf. ¡Ojo que va Kendry de córner! ¡La pone! ¡Uy! ¡Casi, casi! Bueno, gente, de momento 21 minutitos de partido en la narración argentina, por cierto. ¡Ojo! ¡Kendry Arroyo! ¡Ah! Lo tenía controlado, bueno. El arquero argentino se queda con la pelota. Fue un buen pase buscando el desmarque, ruptura. Sí, muy buen pase. En la pelota larga, lo mismo el jugador. Se equivoca luego al dar el pase, pero bueno, no fue un mal desmarque que tiró Arroyo, ¿eh? No está nada mal. No veo a Argentina muy fresca a la hora de tener el balón. Vamos a ver si es capaz de cambiar esto. ¡Oh! ¡Ojo! ¿Qué puede haber aquí? ¡Ojo! ¡Amarilla! Así lo interpretó el árbitro, yo que sé. Oye, de momento Ecuador, mira. Desde luego que es ilusionante verles, ¿eh? ¡Ojo! ¡Al palo! ¡Al travesaño! ¡Argentina, travesaño! ¡Echeverry! ¡La sacó con la cabeza ahora! ¡Madre mía! La acaba de tener Argentina clarísima, señores. Buen remate a la madera, ¿eh? Era un buen cabezazo. Parece que rebota en el defensor también, ¿eh? Sí. Por cierto, gran arquero que habría que hacerle algún vídeo especial. Estoy trabajando en ello.
Bueno, mirá el banco argentino. Pero... sale a protestar un banco argentino que no es de protestar. Para nada. No, pues salieron a protestarlo, pero es que yo no sé a Arroyo qué es lo que realmente hizo con Gorosito. Y ahora Arroyo lo viene a hablar también. ¿Vamos a verlo? Vamos a ver. Uf. Pero es una piña de expulsión. Pero ni amarilla, insólito. Pero se vio en cámara rápida a esta distancia, imagínate en cámara. Gente, no quiero tampoco ganarme el hate de nadie, que ya me he ganado bastante hate, pero eso fue agresión, creo, ¿eh? Sí, claro, como dice Gustavo Lombardi, no hemos visto ni... ¿Qué es que te diga? Le da un puñetazo, le da una piña directamente, no sé. Bueno, creo que Arroyo ahí se ha equivocado, ha tenido suerte de que el árbitro no lo expulsara. Cuidado la salida de Lor. Argentina lo intenta, está buscando también el desbordar por banda, centros, tal, pero se le resiste el gol. ¡No! Se equivocó Roberto. Le defendieron muy bien, lo cerraron muy rápido la defensa ecuatoriana. Estuvo muy bien la mini-tri ahora. Kendry Páez. Yo ya me estaba imaginando que hagan gol, porque es que el tipo es muy bueno, ¿eh? Bueno, gente, fin de la primera parte. Creo que Ecuador en el global ha sido ciertamente superior en cuanto a la eficacia. Y Argentina, si quiere empatar, tiene que conseguir que aparezca Echeverri seguro. Y sobre todo que aparezca algo más de precisión. Bueno, gente, ahora que estamos viendo la segunda parte, el narrador es ecuatoriano. Por lo visto, el que está llevando el canal ha puesto una transmisión... Y ya tenía amarilla, claro. Ahora con el relato ecuatoriano, con lo cual hemos tenido parte de Argentina y parte ecuatoriana. Me parece. ¡Uy! Lo intenta Argentina, pero a ver. Lo mismo que decía hace un rato con el descanso. Dije que necesita más precisión. Y a ver si aparece sobre todo su estrella, que es lo. ¡Qué buena! ¡Allá va! Axel Cabellos corre hasta el final de la cancha. No está mal. El centro, balón al área. Si alguno hubiera atacado el espacio, claro. Pero fue una buena jugada. Echeverri a la derecha. Crece en su accionar Argentina, ya va el remate. Se le pasó el gol en las narices. Sí. Avisó Argentina. Trianguló bien ahora. Ahora sí fue una buena triangulación de Argentina. La triangulación entre Valentino y Echeverri. Sí. Echeverri no se apresura. Muy bien, Roberto, dejando un taco hacia atrás. No lo hizo bien. Le dio la pausa a Echeverri para poder buscar el pase a la derecha. Tenía destino, pero sí, la pelota rebotó en un jugador ecuatoriano. Sí. Para Argentina necesita Ecuador. El desvío muy necesario, porque si no era muy, muy probable que la jugada acabara en gol. ¡Ojo! ¿Cómo se le escapó a la Argentina? Está perdiendo las marcas, Ecuador. Está Ecuador aflojando en defensa ahora, Que tengan cuidado, porque todavía queda tiempo para que lo puedan empatar, Tiene que apretar al Ecuador en defensa si quiere mantener el resultado, Echeverri. ¡Ojo, Echeverri! ¿Qué dices? ¿Cómo falló? No me lo puedo creer. Escapó ahora Ecuador. Se acaba de salvar Ecuador, de verdad, gente. Se ha salvado el equipo ecuatoriano solo Echeverri. El disparo era con un ángulo estupendo, La defensa ecuatoriana, grande derechazo, palo izquierdo, cerca del palo izquierdo de Lor, la tuvo Argentina. Era un tiro que si llega ahí entre los tres palos, ahí Lor administra. Muy bueno, muy bueno. Este es el camino. Y todos nada, falta. Ecuador está sabiendo también parar el juego en los momentos puntuales para que Argentina no fluya. De hecho, le está costando. Ecuador está descendiendo realmente bien. O sea, tuvo algunos momentos de flojera. Pero ves, hace faltas tácticas. Creo que el partido se lo va a llevar Ecuador. Tiene pinta. Uy, qué error de Argentina. Se viene. Se viene Kendrick. ¡Ojo! Perfecta pared para Juanito. ¿Cómo cortó ahí? Y se está cruzando. ¿Cómo cruzó? Fortuna. Juan Manuel Villalba. Villalba. ¿Cómo cruzó, De Ecuador. Qué buena pared espectacular hicieron Juanito Rodríguez. Qué buena. Kendry Páez. Pelota que se pierde por la final. La tuvimos. Madre mía, cómo la picó, tío, Colectiva ahí entre el cruce de Villalba es sensacional. En pocos metros, sin embargo, llega muy bien el un cruce increíble, Salvador, porque era el segundo gol de Ecuador seguro, tío. O sea, me acaba de dejar qué buen corte defensivo, tío. Muy bueno, muy bueno. ¡Ojo! No, Argentina si va a jugar con los balones picados de esa forma. Ya contiene el guardameta. No. Lo sigo diciendo, creo que Ecuador se lo lleva esto. Esto le quedan 10 minutos, bueno, más el descuento y tal, 10 minutos y poco. A los 5 minutos del primer tiempo ya lo ganaron. Y creo que Ecuador ha sabido
bascular bien, ha sabido contener el ataque argentino en la segunda parte, no sé. Lo hizo bien Gobea, sí, lo hizo perfecto para que te hicieran la falta y así encima ganas metros para que el balón esté alejado de tu área y de paso la opción de que, ¿por qué no un balón parado peligroso? Qué buen corte defensivo ahora, tío. Se acaba el partido, gente. Argentina no se le acaba el tiempo, Se le acaba el tiempo para reaccionar. Gente. Qué bueno Kendry, tío. Qué bien cómo sacó la amarilla encima. No, Argentina realmente no ha estado fino de cara a puerta. O sea, y la precisión, al final se ha ido apurando también. Ha tenido mucho punto honor y mucho carácter y tal, y lo he intentado, pero Ecuador ha defendido bien, se ha plantado bien. Ya está esto, Ecuador, victoria de mucho prestigio esta, Una gran victoria de mucho prestigio, Se acabó el partido, gran victoria de Ecuador, De mucho prestigio. Felicidades para Ecuador, Muy buena, muy buena. Bueno, gente, pues análisis rápido del partido, que me tengo que ir ya porque es tarde. Que Ecuador ha sabido aprovechar la calidad de Kendry y luego de cara a puerta ha sido mejor la transformó. Y luego Argentina, que lo intentó bastantes veces buscando centro, buscando superar la defensa de Ecuador, pero han defendido realmente bien la mini tri. Y bueno, una victoria de prestigio y a ver qué pasa en la última fecha esa con Venezuela, ¿vale? Gracias a todos por apoyar el vídeo, espero que te haya gustado, que si te gusta el contenido te suscribas a mi canal de un español reaccionando al fútbol primigenio, ¿no? De Sudamérica, a estas categorías inferiores, así que me encanta porque salen jugadores muy buenos de estos países y es un placer verlo, la verdad. También te recomiendo que te pases por mis redes sociales que están en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo, así como por mi canal de Twitch, que también hago streaming ahí de juegos sobre todo. Y nada, el resto de contenidos que suba a YouTube estará por aquí por si os interesa de juegos y de anime y series, ¿vale? Gracias por todo, yo soy Fran y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Thank you.